El Perú es un país textil por excelencia, donde su riqueza y creatividad se expresan a través de nuestros maestros artesanos y diseñadores. Necesitamos conocer esas pasiones y descubrir que todo esto siempre fue hecho en Perú. Bueno, la alpaca es nuestra fibra bandera. En el Perú somos los primeros productores de alpaca en el mundo. Bueno, para mí la alpaca es el tesoro del Perú, el tesoro textil del Perú. Alpaca es la joya del Perú. La alpaca para mí es Perú. La alpaca para mí es la fibra más noble, más amable, más linda del mundo. Arequipa es maravilloso. El misti, la alpaca, la comida, la gente. Es un lugar privilegiado. Arequipa, la ciudad blanca, la tierra que nos entrega a manos llenas la alpaca. Arequipa, luz, alegría, olor maravilloso. Me emociona mucho el hecho de que estemos terminando con broche de oro esta primera temporada de Hecho en Perú, con la alpaca. Estas intarsias que han salido, obviamente esto recién ha salido de la máquina, tiene que pasar por un proceso de acabado, así como estos swatches que tenemos claro, acá. Claro. ¿No? Entonces, pero mira que todavía le falta el proceso de acabado y ya se siente suave, sí. Se siente bien, se siente rico. Pitcher y Compañía es una empresa emblemática en el sector textil alpaquero porque ha sido pionera. Este año cumple 90 años, o sea que es una fecha muy importante para la historia de la empresa y en gran parte es responsable de haber desarrollado y convertirse en la columna vertebral del sector textil en el Perú. Bueno, como les comentaba, vamos a iniciar justamente el proceso de la cadena de valor de la alpaca. Acá es justamente donde llegan los fardos de materia prima que viene de los Andes y es uno de los procesos más importantes que tenemos. Lo que hacemos aquí es la preclasificación de esa fibra que se ha adquirido en tres calidades: normal, intermedio y grueso. Se basa prácticamente en color, longitud y finura especialmente. Tenemos un grupo como este, que por la finura se nota que es intermedio. Y atrás tenemos otro grupo de vellones clasificados como gruesos. Los procesos de trabajo se inician primero con el acopio y la clasificación de fibra y seguimos, digamos, con el lavado de fibra, el peinado de la fibra de alpaca, hasta que se convierte en lo que es el top, que es un producto primario que también es de exportación. Entonces empezamos con esta máquina que se llama la abridora, que básicamente hace que la fibra se esponje, se ponga suelta, porque ha estado compactada por los fardos. Ahora vamos a empezar el proceso industrial que viene a ser el lavado y luego el peinado de la fibra. Aquí podemos apreciar una línea de lavado que básicamente tiene 5 o 6 tinas. Las primeras dos son tinas de enjuague que tienen una temperatura que puede variar entre 40 grados aproximadamente hasta a la segunda y tercera tina donde aplicamos detergentes biodegradables. Como vemos, estos procesos son lentos
¿Por qué? Porque tratamos de no malograr la fibra. Ya estamos en el último paso del secado. Entonces aquí la fibra ya está totalmente seca. Podemos ver, pero si la vemos la fibra, todavía tenemos restos de materia vegetal, ¿no? Y algunas impurezas más, que en los siguientes procesos, que viene a ser el cardado y el peinado, vamos a eliminarlos en su totalidad. Asimismo, tenemos todas las impurezas, comienzan a salir aquí, materia vegetal, fibra corta, se desecha aquí también. Y finalmente la traemos esta máquina que se llama la peinadora, que literalmente peina la fibra y limpia la fibra al 99.9%. Y luego seguimos con los procesos de hilatura, de tintorería, de acabados. Nosotros hacemos una diversidad de hilos que no solamente son clásicos, sino hacemos muchas fantasías. Entonces es un hilo a una hebra. Entonces lo que tenemos que hacer ahora acá es poner todos estos focos de hilado en un cono. ¿Ya? Entonces esta máquina es totalmente automatizada. Tiene un sensor que está revisando que el hilado sea totalmente continuo y no tenga partes huecas. El hilo industrial es un producto intermedio que se utiliza para el tejido de punto de chompas o para el tejido plano para hacer telas que se usan después a confecciones o para productos acabados como son mantas, como son chalinas, chales, etc. Y también hacemos hilos para manualidades, que viene a ser ya un producto terminado, el cual permite a un diseñador poder tener un abanico de posibilidades en hilos para, y colores, y diferentes calidades para poder crear sus colecciones y no estar supeditados a hacer un mínimo de producción que no les permita a ellos poder desarrollarse. Estamos haciendo unos hilados muy finos, especiales, para tejido circular. Como tú sabes, el tejido circular no es fácil trabajarlo con la alpaca. Y acá tenemos, por ejemplo, esta confección de este saco de caballeros, con sus detalles en tejido de punto también, ¿no? Puedo decir que la alpaca se exporta a más de 50 países. Estamos con las principales marcas a nivel internacional y es y seguirá siendo el escudo o el producto bandera del Perú. Es bien interesante cuál es el proceso y todas las etapas que tiene la fibra ya a nivel de cadena de producción. Hemos aprendido un montón y hemos visto que realmente una empresa tan grande como Mitchell tiene una posición muy importante dentro del mercado de la alpaca. Y eso es interesante porque ellos celebran 90 años y en esos 90 años han podido encontrar su espacio de desarrollarse, encontrar nuevas líneas de producto. Es bien interesante, ¿no? Cómo en el tiempo una empresa encuentra distintos espacios donde entrar, pero principalmente se posiciona en el suyo. Y eso nos enseña mucho a los diseñadores, porque los diseñadores también a la vez somos marcas y somos empresas detrás. Y la verdad es que ha sido fascinante poder mirar todos los procesos, ¿no? Desde un inicio, ir viendo el paso a paso y la cantidad de procesos y técnicas que hay para llegar a lograr un producto tan fino, tan delicado, tan especialmente tratado, que nos entrega la posibilidad de tener un material de lujo. O sea, el textil en el Perú es magia pura. Míralo donde lo mires, es maravilloso. Y sí, y me parece bien interesante poder desarrollar la alpaca. Y lo que decía antes, cómo nosotros como diseñadores peruanos, siendo la alpaca nuestra fibra bandera, tenemos que trabajarla y proponerla para el mundo de una manera contemporánea y un estilo según el de cada uno, ¿no? Y llegar a un producto que, como yo decía ayer, tocarlo, y solo tocarlo, se puede sentir el lujo. O sea, la calidad llega a ser tan fina que solo tocarlo es una sensación maravillosa que te da la posibilidad de un trabajo y de una fibra tan increíble como es la alpaca.
Este fue un desfile inspirado en la isla Taquile, en Puno, que esta era mi inspiración, ¿no? Y de ahí estos textiles maravillosos. Comencé a crear mis propios textiles interpretados, inspirados en esta maravilla. Entonces, esto es una de las propuestas que hice, ¿no? Algo que me apasiona de la moda, que es mi carrera, es que puedes hacer tanto por el mundo. Puedes ayudar comunidades, puedes transmitir cuentos, mensajes, belleza, con la moda, con tus ideas. Este me encanta, porque es igualito a esto. Me encanta. Los hombres se atacaban de risa cuando los disfrazaba así. La alpaca, para mí, siempre ha sido una fibra importantísima en toda mi vida, y desde que comencé a diseñar, la primera vez que me invitaron representando el Fashion Week of the Americas en el año 2000 a Perú, yo dije, tengo que llevar alpaca, de todas maneras. Entonces comencé a buscar alpaca acá en Lima para hacer toda una colección. Es una colección inspirada en los cuadros cusqueños, y quería que sean abrigos de alpaca bordados con nuestros bordados maravillosos que siempre he visto en el Perú. Este es mi primer catálogo de la colección que hice en el año 2000, inspirado en los cuadros cusqueños, y acá ves los abrigos de alpaca. Este color, que era muy difícil de encontrar, es un lacre y bordado con plantitas, ¿no?, peruanas, y con bordados tipo cusqueños. Acá es otro abrigo rojo que hice con un fajín bordado. La alpaca que usamos, y los colores son muy vivos y hay una gran variedad de colores. Y a mí lo que ahora me fascina, los tintes naturales que tenemos en el Perú. Esto era una falda de raso larga que tenía un top así como este, medio de encaje transparente. Y entonces daba a como que mi propuesta era que tú puedes usar los abrigos de alpaca en lugar de abrigos elegantísimos de piel que se usaban en esa época. La verdad es que yo siempre he creído que hay que unirnos, que la unión hace la fuerza. Si todos los diseñadores nos unimos por un bien común, que en este caso puede ser la alpaca, el Perú, las comunidades. Entonces, somos una fuerza, y en este caso es una alianza lindísima con una gente maravillosa que realmente crean bellezas, y creo que juntos vamos a lograr que todo un éxito para el Perú. Lo que más me apasiona de mi carrera y de mi pasión es todo el proceso creativo. Para esta colección, lo que hemos querido hacer es enseñar la alpaca en el tejido punto y en el tejido plano, que es donde nos gusta estar, ¿no? Para el tejido punto hemos mezclado mucha mano, crochet y trabajos a crochet, y en el plano, piezas que son muy contemporáneas, pero a su vez que puedan durar en tu closet por mucho tiempo. Un abrigo double face, que lo puedes usar por dos caras. Y la idea es esa, que la puedas usar con jeans, que la puedas usar en una ocasión un poquito más especial, dependiendo cómo te decores. Pero piezas atemporales, que es en lo que yo creo fielmente, ¿no? Bueno, trabajar con la alianza y ser parte de la alianza de diseñadores para mí es lo máximo, es lo mejor. Siento que es la única manera de sacar y de avanzar todos hacia un mismo objetivo. Y es lindo poder ver también las distintas propuestas de mis colegas con los distintos puntos de vista. Y lo disfruto mucho, ¿no? Ser parte y a su vez ver esta diversidad de propuestas. Bueno, hemos trabajado con Titka Semch, con Ani Álvarez Calderón y con Sol Alpaca. Tres líneas completamente diferentes y un enfoque diferente de la fibra, en colecciones súper modernas, cosmopolitas y con una súper calidad. Mezclar esto en el fashion film es súper rico, en un lugar tan bonito como este, mucho más. Entonces, es redondo, 360 grados. Yo ahí me encargo, este puede ser con algo de Titka abajo. ¿Ya? Yeah. Este puede ser solo con, no sé, con este, por ejemplo. Vemos. Ahí vemos, porque ahí vemos con las cosas que tenemos ahí. Este no necesita parte de abajo, este tampoco. No, ya. Ver un poco el estilo de cada uno. Y eso es lo que venimos proponiendo en
estos capítulos de hecho en Perú, ¿no? Durante esta primera temporada, un poco cómo se mezcla los distintos estilos de los diseñadores, de las marcas, ¿no? Eso está bien, ¿no? Eso es bueno porque, porque es así como funciona, obviamente, el consumo de cada uno. Excepto la que está en el maniquí, es él. Pero es con botoncitos y con cuello. No, este es más sport porque tenía el cierre y eso. Claro, pero sí. Chequea la que está en el maniquí, que sería uno. Es el mismo tono. Las posibilidades que podemos tener los diseñadores con este material es riquísimo, porque nos da la posibilidad de poder proponer como diseñadores peruanos un trabajo terminado y completo desde el Perú para afuera. Obviamente ver el estilo, el ADN de cada uno de los diseñadores invitados, Ani Álvarez Calderón, Sitka Semch, Sol Alpaca como marca tan importante, me parece tan interesante verlo dentro de un escenario como es el Sillar aquí en Arequipa. Fashion Film va a ser filmado en el Sillar, en Arequipa, lo cual es un espacio maravilloso y majestuoso. Blanco, que es una propuesta de esta textura rústica, que no sabes si estás en la luna o dónde, con estos cielos celestes. Entonces cualquier pieza y prenda que pongamos realmente se va a ver espectacular. Las prendas que mandé para el Fashion Film en Arequipa son maneras mías de interpretar nuestra cultura. No tengo dos abrigos de cortes geométricos y diferentes colores que los hice inspirados en una colección que llamé Wari. Tienen unos metales dorados inspirados en una pechera inca, que es una especie de reflejo al sol, ¿no? Y cuando le cae el sol brilla, entonces es una especie de como una armadura. Podemos hacer una así, relaja los brazos. Verlo dentro de este marco natural, como es el Sillar aquí en Arequipa, ¿no? Dentro de todas estas gamas de colores de fondo, entre arena, piedra, etcétera, me parece que va a quedar muy interesante. La verdad que tengo una expectativa increíble poder ver el trabajo de Ani Álvarez Calderón, de Sitka, de Sol Alpaca. Me parece que hay una integración preciosa, ellas son unas diseñadoras increíbles, Sol Alpaca es una empresa fantástica. Yo creo que el resultado, me lo imagino, que va a ser maravilloso. La verdad, me muero de ganas de ver el Fashion Film. Es el primer capítulo del programa que salimos de Lima y creo que es maravilloso que nos haya tocado Arequipa, La Alpaca y este lugar maravilloso con estas colecciones lindas y con puro talento peruano hecho en Perú. We'll be right back.
La locación mágica, maravillosa. Yo no conocía este lugar, me parece increíble. Las colecciones se han visto divinas, la luz del día, maravilloso. Todo ha fluido lindísimo, las prendas se han lucido súper bonitas. La verdad que ha sido más de lo que yo esperaba. Me ha impactado totalmente. Aparte, el lugar ha ayudado a que esto se realce muchísimo más. Todo en conjunto ha sido verdaderamente hermoso. Me ha gustado mucho el resultado final, la propuesta, el entorno, cómo se ha visto, las tomas, el trabajo en conjunto de todo el equipo, ¿no? Y poder verlo finalmente reflejado en este pequeño fashion film que les traemos y que siempre intenta contar todo el trabajo en equipo que venimos haciendo, ¿no? Y cerrar así, con broche de oro, esta primera temporada de Hecho en Perú. Bueno, después de ver el fashion film y realmente ver la majestuosidad del CIAR, confirmo que no hubiera sido mejor locación para mostrar todo nuestro talento y toda la alpaca que allí y que en Arequipa, ¿no? Es infinito, o sea, lo que tenemos en nuestras manos es increíblemente maravilloso. Además, como se le está trabajando en el Perú, mezclándolo con fibras vegetales y con diferentes mezclas, tenemos una fibra pues versátil que es única y somos los pioneros y los más grandes productores de alpaca en el mundo. Verdaderamente el broche de oro, porque este es un lugar que habla sobre Arequipa. Arequipa es una ciudad hermosa, bellísima, que nos acoge y nos regala, como ya les había dicho antes, las posibilidades de tener en nuestras manos nuestro brillante, que es la alpaca. ¿Cómo podemos integrar naturaleza, Perú, paisajes, fibras, industria, diseñadores, comida, turismo interno? Creo que de eso se trata y estoy feliz de que así haya sido el cierre de la primera temporada de Hecho en Perú. Un esfuerzo importante hacer esta primera temporada de Hecho en Perú, claro, viendo todos los temas que hemos tocado. ¿No? Y en esta industria más, sí. Porque van saliendo nuevas fibras, nuevas técnicas, nuevo todo, y es como un sinfín de cosas que nunca termina. Eso es lo emocionante del amor. Sí, así es. Es verdad. Arequipa, ciudad blanca, bella y hermosa, cuna del alfabeto. Salud.